tejido aquí hasta mi vuelta número 12. Esa es la forma que me debe de ir dando. Ahora lo que voy a hacer es cadena, giro. Voy a tomar únicamente las hebras de adelante, la mitad del punto. Vemos aquí la cadenita. Entonces voy a tomar únicamente los puntos de adelante y voy a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos, tomando las hebras frontales. Esto nos hace que nuestro tejido gire un poquito hacia el frente. Entonces, cadena, giro mi tejido y ahora vamos a aumentar, ¿sí? En esta vuelta número 14 iniciaremos tejiendo un aumento. Ocho puntos bajos, ya tomando el punto completo. Siete, ocho y un aumento. Vuelta número 15, cadena, giro, un aumento, iniciamos con un aumento, diez puntos bajos y al final un aumento, tres. Vuelta número 16, cadena, giro, un aumento, 12 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y un aumento. Aquí voy a dar un deslizado, remato y escondo mi hilo en esta pieza. La segunda pieza la vamos a tejer exactamente igual en color negro, utilizando el mismo número de gancho y la hilaza. Si están utilizando, van a utilizar la misma del cuerpo, hay que utilizar la doble. En mi caso así lo hice. Si ustedes desean o tienen igual que esta acrílica y lo quieren hacer en color negro, perfecto. Vamos a tejer la segunda pieza exactamente igual, después las empalmaremos y las unimos. Regreso con ustedes para eso. En la pieza negra pues no corté el hilo para seguir tejiendo, uniendo las dos piezas. Ya las tengo aquí empalmadas. Es un poquito de paciencia ir tomando las hebras de las dos piezas, atravesando. Yo atravieso primero el morado y luego después el negro, y me voy con cano porque pues está bastante gordita la pieza. Entonces sí es difícil, pero es cuestión de paciencia. Y vamos a ir cerrando con punto bajo, de preferencia cuando estén tejiendo la pieza pues en negra, y poner encima la morada, y para que lo cerramos con puntos bajos con la pieza morada hacia el frente, pues para que el tejido este nos quede del derecho
y por acá nos quede del revés y nos dé esta formita hacia adentro un poquito de la capa y se vea el color negro. Por eso cerramos con el negro, ¿sí? Entonces voy a cerrar toda la pieza y regreso con ustedes. Así es como quedó ya toda mi pieza unida. Aquí ubicamos las hebras que nos quedaron disponibles y es por esas que vamos a fijarlas después aquí a el cuerpo. Y les digo, esta capa está fuerte porque es la que le va a dar soporte y la va a detener a nuestro vampirito para que quede en pie. Bueno, antes de coserle la capa, vamos a trabajar con todos los detalles de la carita. Vamos a bordar la boquita y me voy a ubicar una línea abajito de los ojos. Aquí pueden observar. Y estoy utilizando 4 líneas. 1, 2, 3, 4 líneas. 4 puntitos. Y es una abajo de los ojos. Para formar la curvita de la boca. Después de eso voy a hacer una curvita un poquito más pequeñita y nada más de 2 puntitos, justo estos 2 que están aquí. Ahorita estoy como dibujando. Por eso es que nada más tengo una hebrita para después dar más pasaditas y poder acomodar un poquito más y marcar un poquito más donde sea necesario. Ahorita estamos dibujando. Por ejemplo, aquí me quedó como chuequito mi hilito, entonces en otra pasadita más debo acomodarlo un poquito más para que me quede más quieto y también aquí unir estos puntos, ¿sí? Entonces en otras pasaditas voy a dar aquí estos pequeños puntitos de unión, ¿sí? Ahorita aquí lo que quiero ahora es dibujar y a la vez voy a sostener este hilo aquí dibujando un colmillo. Voy a utilizar de aquí a aquí y de aquí a aquí. Espero que se aprecie. Sé que es difícil de explicar y créanme que para mí más difícil hacerlo aquí en esta posición para poderles grabar. Por eso es importante que la aguja sea delgadita, que tenga punta y que mi hilo también sea delgadito. Voy a irme hacia el otro lado, no he quitado mi alfiler y voy a hacer lo mismo, a dibujar el colmillito. Aquí cuando hice este, pues ya me sirvió ahí para sostener el hilito ahí. Ahorita con este haré lo mismo para sostener mi hilo aquí. Me cuesta bastante ver por la cámara. Espero hacerlo lo mejor posible. Creo que ya tengo mi dibujo. Ahora lo que voy a hacer es dar
otra marcadita a mi boca para que mi boca quede más marcadita, lo que es esta curva y luego esta otra pequeña. Los colmillos ya no damos ninguna pasadita más, ya los dejamos así para que estén finitos. Creo que ya quedó. Y ahora voy a aprovechar este mismo hilo para bordar las cejitas. Para las cejitas vamos a dejar esta línea libre. Vamos a colocarnos arriba del ojito la misma línea de dirección. Ay, perdón, no estoy en cámara. No les digo que me salgo de cámara. Bueno, estamos como esta está prácticamente ocupadita, estamos dejando una y media. Y nuestra cejita va a ocupar tres puntos. Sería 1, 2, 3, pero con una inclinación de una línea hacia arriba. 1, 2, 3, sí. Debí de haber iniciado aquí. Entonces aquí tengo un pequeño error, pero como voy a dar varias pasaditas lo voy a ocultar. Ahí llevo, esta es mi segunda. Y una más en la misma dirección. Voy a salir al otro lado de al otro ojo, perdón. Ya lo tengo aquí, mi hilo doble, pero ustedes lo pueden, si quieren, dejar doble y dar menos pasaditas. Voy a salir aquí a la cabecita y voy a dar unas cuantas puntaditas aquí mismo para perder muy bien mi hilo y cortarlo. Se me enreda en las orejitas. Pero la verdad es que yo no me hallo a hacer todos los detalles al principio, hasta que ya tengo todo mi amigurumi armado. Con un pincel muy delgadito o con la cabecita de una aguja de poquito, vamos a colocar un poquito de pintura. Aquí sí voy a tener que ver directamente, espero no salirme de cámara. Lo único que me resta es fijar bien la capa y recuerden hacerlo por estas hebras. Aquí ya lo tengo con alfileres, entonces es aquí de donde va bien cosido. Pueden pegar y o coser. Yo hago las dos cosas. Pego bien, dejo muy bien secar y ya después coso.